Soy Iñaki Zubizarreta, antiguo jugador de baloncesto profesional. Y aquí con el aspecto este que tengo, que dicen a ver quién se mete contigo, pues soy una víctima más de los millones que hay de acoso escolar. Mi caso fue por la estatura. La historia comienza pues, cuando yo tenía 11 años. La gente lo que veía era un tío enorme que se comportaba como un niño, pero realmente era un niño como ellos, con un cuerpo enorme. Tuve una profesora, muy joven en aquella época, que creo que le vino bastante grande todo este tema y sobre todo que se confundió. Entonces, la profesora lo que hizo, porque según ella, por mi tamaño, envergadura y fuerza, podía hacer daño a alguien, me castigó todo el curso sin poder salir al recreo. Me dejó todo el curso escolar sin poder relacionarme con mis compañeros y directamente lo que empezó ya con la exclusión, la soledad, el silencio. Y llegado al punto de que igual suspendías y con el suspenso iba enseñando el examen uno a uno, toda la clase y te humillaba delante de tus compañeros. Y luego, algún problema, porque era profesora de matemáticas, le preguntabas algún problema y te respondía delante de todos que ya no tenía tiempo para explicar las cosas a un tonto que no lo iba a entender. Y esto era constantemente. ¿Qué pasa? Yo era un niño muy tímido, muy acomplejado, tenía un montón de miedos, no me aceptaba a mí mismo, sobre todo en un mundo que no encontraba mi espacio para nada, y me sentía como si fuese un monstruo. Te empezaban a escupir, te tiraban los libros, te empezaban a pegar collejas, te humillaban y esta era una constante. Y llegó un momento en el que, pues como el efecto bola de nieve, van haciendo cada vez más gordas, ¿no? Y un día se les fue de las manos. Y la broma fue que uno de ellos se fue al baño, se quedó bien a gusto. Me cogieron entre todos y allí pues me humillaron de la forma más salvaje que os podéis imaginar. No encuentras motivos para seguir, asumes que lo mejor que puedes hacer es quitarte de en medio y que haces un favor tanto primero a ti mismo y luego a tu gente porque te sientes como una basura. Ese fin de semana me despedí de mis padres, me despedí de mi hermano pequeño y yo vivo en Guecho. Y me fui a La Galea, que es un sitio de acantilados que como paisaje es espectacular. Los acantilados son francamente de dar vértigo. Y me fui allí a suicidar. Y me puse así. Y la pregunta era, el dilema, la batalla, ¿qué hago? ¿Me tiro? ¿No me tiro? Y lo que me dio fuerza primero fue mi familia, porque no me parecía justo para nada que mis padres perdiesen tres hijos en tan poco tiempo, y digo tres, porque pocos años antes se me murieron dos hermanos el mismo día, y sobre todo mi hermano pequeño, que él era testigo de todo lo que está pasando, es tres años más joven que yo tenía 11, él tenía 8, que se lo pasó fatal porque la impotencia que tenía de no poder defenderme fue brutal, pero no me parecía justo el dejarle solo. Y me aferré a ellos, pero vamos, con uñas y dientes. Después de todo esto, obviamente, había que volver al colegio. Y estos chavales, pues en la que pudieron, siguieron con lo suyo. Y ellos, eran muchos más, me cogieron entre todos, me llevaron a un apartado del colegio y me dieron una paliza que me reventaron la cabeza y la cara a patadas. Hasta el punto que cuando llegué a casa perdí el conocimiento y desperté dos días después en el hospital, en la UBI, que había estado dos días en coma. De aquel día, en la aurícula del ojo, aquí el hueso lo tengo roto, se toca perfectamente y los labios por dentro están reventados. Y la imagen que tengo es en el hospital. Mi hermano, cuando me vio, que no me reconoció, diciendo, ese no es mi hermano, ese no es mi hermano. Y cuando pude abrir los ojos y vi un poquito, no me reconocía. Y aquí la responsabilidad recae tanto en el que lo hace como en el que lo permite. El acosador pasivo. Lo que más eché de menos en aquella época, precisamente, fue voces, que la gente actuase. Solamente de todo el colegio había dos chavales que me defendían, que eran
de COU, que sería de segundo bachiller actual. Es una historia más que se sigue repitiendo. Por desgracia, 30 y tantos años después, estas historias siguen siendo actualidad. Y lo que no ha cambiado en este tiempo, precisamente, es de romper la ley del silencio. Y hace falta un cambio. Hace falta un cambio ya. Y está en nosotros. Muchísimas gracias.